¿Qué onda, gente? ¿Cómo va? ¿Cómo nos encontramos el día de hoy? Yo muy bien, por suerte, acá tomando un cafecito. ¡Cafecito! Y hoy vamos a ver gente ridícula. Gente haciendo cosas ridículas sin saber que había una cámara grabando. ¿Lo que va a pasar? No. Seguro que lo has adivinado. La chica de la izquierda salió volando hacia el espacio. ¡Uy, pero boludo! O sea, en este momento, ¿no? Cuando ves... Seguro que lo has adivinado. Ves una ola de 5 metros acercándose. ¿Por qué? ¿Por qué no te parás y te vas? La chica de la izquierda salió... ¿Y por qué dejas que te revolea la mierda la ola? Volando hacia el espacio. Nos gustaría saber... se me paró justo ahí, ¿eh? No, no fue por gusto. Seguro que lo has adivinado. No, pero igual. La chica de la izquierda salió... Igual creo que si la foto salió ahí, justo ahí quedó bien. Salió volando. Igual medio nublado el día, te digo, ¿eh? Para sacar foto. Hacia el espacio. Nos gustaría saber cuándo se dará cuenta la gente de que hacer fotos así con olas es casi siempre una mala idea. Y bueno, pero todo sea por el fotón. A muchos de nosotros nos vendría bien tener un poco menos de dudas sobre nosotros mismos. Aún así, es No, ahí se va a caer de cara el agua, pero 100%, ¿eh? Es importante no ser demasiado confiado. O te meterás en problemas, como este tipo. No. Pero tiene una pinta, hace un frío de cagarse ahí, no sé por qué. Está hasta media congelada el agua, ¿no? No parecía tener miedo de dar el salto. ¡Ay, de espalda! Es típico, ¿viste? Como te caes al agua en invierno, bueno, o te bañas con agua fría y es tipo... Es una pena, se quedó un poco corto. Todo el fresquete. Esta chica tiene mucha suerte. Su novio está dispuesto a ayudarle con su contenido para Instagram mientras está de vacaciones. La gente se la juega con las fotos, ¿no? Y no se queja en absoluto. Como bastante jugado. Incluso ofrece sus propias ideas. Cariño, salta de ese árbol y... ¿Qué? Boludo, se le partió al medio. No se queja en absoluto. Incluso ofrece sus propias ideas. Cariño, salta de... No, no, pasó Moisés por la concha. Le abrió así, hizo... ¡Ah! Oh, se abrió todo ahí, ¿eh? La tanga le encontró el alma. Ese árbol y haré una foto genial. ¿Quién iba a decir que todo acabaría así? Pero ahora la chica tiene un video viral, que es mucho más interesante que una simple foto para Instagram. Ah, oh, boludo, esto tiene que doler, ¿eh? Igual. No, se le cae de la risa al otro lado y la mina se ríe, pero eso tiene que doler 100%, ¿eh? Y decir que es mina, pues si fuera hombre, sabes que se te queda el huevo, ¿no? ¡Ah! Cuando realmente quieres verte genial, pero no has conseguido perder peso a tiempo para el verano. Se va a romper la piola. No. Se rompió la piola, efectivamente. Este hombre está muy lejos de ser como Spider-Man, pero tal vez pueda jugar el papel de Aquaman. Igual hay que perder pez. Pará, bueno, estaba bien el chavo, no era una bomba atómica. ¿Sabías que el Pomerania es la raza de perro que más sabe de moda entre todos los perros? Si no, ¿cómo se explica que este animal se haya molestado tanto con el vestido de novia? Al parecer, no le gustaba el estilo, aunque puede que haya sido al revés. ¿Que le echó una cagada, una meada? Le encantaba. En resumen, un consejo para todas las chicas. No lleves faldas cortas en un avión. O, más exactamente, en un avión que va a realizar una maniobra de gravedad cero. No. Puedes acabar en una situación como esta. Oh. Oh. Oh, sí. No, el pibe cagándose en la puta. Para esta acrobacia, los pilotos desvían el volante mientras... Quiero creer que tenía el calzón puesto, ¿no? Y el avión comienza a moverse en arco. Pues bien, los pasajeros del avión, si no están atados, vuelan por la cabina. Imagina que estás en un partido de tu equipo de baloncesto favorito, justo en la primera fila. Y entonces, durante una breve pausa, se te acerca el jugador más genial del club. ¿Te parece un sueño? Bueno, a no ser que se trate de Blake Griffin, que no es muy bueno vigilando sus manos. Lo curioso es que el jugador de baloncesto... No, y ni se enteró. Lo peor es que ni se enteró. Blake Griffin, que no es muy bueno vigilando sus manos. Lo curioso es que el jugador de baloncesto nunca se dio cuenta de lo que sucedió. No, bueno, pero tenés un video viral, recorres el mundo, después el chabón lo va a ver y te va a reconocer. Te tiró un vaso de agua a tu jugador favorito, que no sé quién porosca es, pero bueno. Este tipo no tiene miedo de nada, ni de los tanques, ni de los cazas, ni de los lanzallamas. Es un verdadero soldado. Pero cuando una tarántula gigante se metió en su tienda, su porte militar desapareció. Bueno, todos tenemos nuestras debilidades.
hizo... No, mirá la cara de loco que tiene, boludo. Está totalmente perturbado por lo que acaba de ver. En este caso, la broma realmente funcionó. Se rumorea que estos chicos todavía se están riendo y la fiesta al final no llegó a celebrarse. ¿Qué es lo peor en la vida de un gato? Por supuesto, hacer el ridículo delante de los demás. Si le enseñas este video a tu gato, tendrá pesadillas durante 2 meses. Este pobre gato estaba tan avergonzado de sí mismo que se apresuró a volver a su habitación. Los gatos cuando la cagan es hermoso porque la siguen cagando, como que cada vez la empeoran. Por ejemplo, acá viene, sale, se patina, se pega contra ahí. De sí mismo, que se apresuró a volver a su se va patinando un poquito. Y ahí ya se pega un pique haciéndose mierda contra todo lo que ve. Testigo de... En una situación normal, esto lo esquivaba fácil, ¿entendés? No, se pegó. De todos modos, te damos un consejo para el futuro. No intentes pescar calamares y sepias con una caña. De lo contrario, acabarás como estos tipos. ¿Qué hizo, boludo? Ah, tiró tinta. Ah, porque los calamares tiran tinta. ¿Qué pensabas? ¿Que este compañero tiene tinta solo para teñir la pasta italiana? No, ellos saben... No, esto es re moroso, boludo. ¿Compañero tiene tinta solo para teñir la pasta italiana? No, ellos... ¿Cómo? ¿Qué estuviste haciendo, chico en huencha? Saben defenderse. ¿Sabes lo que es un strike perfecto en los bolos? Este chico te va a enseñar. Si en el momento crucial... ¿Pero qué está haciendo? En el momento crucial. ¡Mamá! El pobre no puede contenerse y dispara su joystick directamente a la pantalla. Ah, estaba jugando al... ¿Cómo es? Al Nintendo Wii. Al coso ese de los bolos. Puedes reírte por ahora, pero fácilmente podrías terminar en su lugar. Sí, un poco grande el tipo, ¿no? Para que llame a la madre después de romper la tele, ¿no? ¡Mamá! ¡Mamá! El pobre no puede contener fácilmente por... Boludo, este pibe tiene 45 años. Podrías terminar, por si no lo recuerdas. Te mostramos un video de nuestro challenge fallido favorito de TikTok. Por si no lo recuerdas, el truco consiste en coger una lata de cerveza después de que rebota en una pelota de baloncesto. Sí, no sé si es buena idea hacerlo al lado del auto, ¿no? O sea, tenés toda la calle libre para hacerlo, no está pasando a nadie. Podrías hacerlo lejos del auto, ¿no? Porque podrías romperlo, digo. Esto, y beber el contenido ante la cámara. ¿Cómo? ¿En qué momento puede pasar esto, boludo? O sea, está rebotando una pelota, una cerveza, a 5 metros de la pileta, la patea, no la agarra, se cae de cabeza. Bueno, la chica no necesita una bebida refrescante después de eso. Sospechamos que la persona que grabó este video... Uy, eso es pegriloso. ...video sabía algo cuando le pidió a su amiga que pisara el hielo. No, pero eso era obvio que se iba a romper, boludo. Por supuesto que sí. Mira, es... Aparte, lo tocas un poquito y ya se desgrana. Muy delgado. No ha sido un buen paseo, pero ha sido un buen baño tonificante. Cuando vives en Rusia, tienes que estar en guardia en todo momento. Por ejemplo, al intentar salir del coche en invierno. Quizá debería haberse puesto los esquís o los patines y no habría habido problema. Pero te caes ahí también, boludo. O sea, ¿no es en el hielo que te resbalas? Esa es la nieve normal. Yo he caminado por nieve normal y no te caes. ¿Qué podría salir mal en este video? Es hermoso, como un video musical. Pero los perros siempre encuentran formas de sorprender a sus dueños. Esta vez estaban muy interesados en la linterna voladora. La chica no debería haberla agitado delante de sus narices. Linterna voladora. Voladora. La chica no debería haberla agitado delante de sus narices. Esta chica tenía muchas ganas de darse la vuelta con elegancia, pero... A los dos tiró, bueno... La inutilidad absoluta. O por desgracia, aún no se han inventado. Se cae uno. Dejas con. Se cae el otro. Magnéticos. Es una lástima. Se caga de la risa, pero está siendo totalmente echada después de eso. Eso es lo que ocurre cuando un jugador de voleibol viene a jugar a los bolos por primera vez. En realidad, el tipo acaba de inventar un nuevo tipo de strike. Para mí le super gusto, Mirá, fíjate cómo la tira, boludo. O sea, realidad, es muy conveniente. Mirá, mirá. Ahí. Ya estaba apuntando al reno, boludo. Y le pegó en la trompa. Y estaba haciendo un video viral. ¿Qué te pensás que soy, boludo? Muchos años acá, querido.
Al parecer, este perro no se fijó en el tamaño del palo cuando lo recogió. Oye. Ay, la cara que tiene. Chao, chao. ¿Por qué? Y mira al dueño como diciendo, che, loco, no pasa el palo, boludo, ayudá. Ya no funciona. No te rías, loco, ayúdame, no pasa el palo, boludo. A la puerta de la casa. Esto es lo que ocurre cuando dos amigas entran juntas en una zona de lavado. No, no estamos hablando de bailar en el aparcamiento. Hablamos de lo que ocurrió después. Y cómo una de las chicas no puede dejar de reírse en lugar de ayudar a la otra. Clásico, ¿verdad? Sería divertido ver cómo la pobre chica explicaría a su pareja la aparición de un chupón tan grande en la mejilla. Este gato nunca había visto tanta nieve en su vida, y sus dueños tampoco. Así que la mañana siguiente, tras el apocalipsis invernal, decidieron sacar al pobre gato a pasear. Cuando de repente, ups, este animal Uy, boludo, se perdió. Che, boludo, y el gato ahí que está flasheando, ¿no? Probablemente no volverá a salir en la nieve. Che, ay, sentí que es re peligroso eso. Mirá si se cae y no hay nadie ahí en la vuelta. Palmaba, pero fuerte. Algunas personas dicen que había suficiente espacio para Jack y Rose en el miserable pedazo de puerta. Bien, ahora sabemos cuál era el problema. Y si la relación del personaje de DiCaprio con la tabla fuera más o menos así. Che, bien igual, ¿eh? Viene zafando piola. Nah, bueno. No se mojó todo el huevo. En ese caso... No, amigo, pero ya está, soltaste, ¿entendés? Ya te mojaste, ya está, aceptalo, te vas a mojar, aceptalo, ya está. Nada le habría ayudado. ¿Crees que ser padre de un gato es fácil? Sí, claro. Un día tu hijo te vendrá con un piercing así y te dirá, mamá, no entiendes nada. ¿Cómo le pasó eso? O sea, se comió un pasto... Y después como que se lo metió para el otro caño y lo estornudó o algo así. Está de moda. Al menos en este caso, el piercing es realmente fácil de quitar y no quedarán agujeros innecesarios. Aquí están los problemas de la gente rica. Se subieron a un avión privado para ir a una isla de lujo y se olvidaron de cerrar el maletero. Por cierto, te sorprendería, pero la desafortunada bolsa acabó bien. Voló sin problemas a su destino. Solo... No me jodas. O sea que el bolso estuvo ahí y llegó al destino perfectamente, no lo puedo creer. La afortunada bolsa acabó bien. Voló sin problemas. Mira ahí. A su destino. Encima está a punto de caerse. O sea, es falta esto para que se caiga, no se cayó. Igual, hubiera sido muy satisfactorio que salga volando la mierda, ¿eh? Te digo. A veces, los perros se comportan como niños. Este husky blanco se emocionó tanto con los pájaros mientras paseaba que no se dio cuenta de cómo... Se va a pegar contra algo, estoy seguro. Sucedió esto. Lo curioso es que, según el propietario, no es la primera vez que esto ocurre. El pobre perro, obviamente... No, boludo, tiene TDAH el perro, boludo. Full déficit atencional. No aprende de sus errores. Así funciona un asiento eyectable. Boludo, yo anduve en esto, literalmente. Uno muy, muy, pero muy parecido. Y me iban cinchando adelante. Y tengo un video en el cual un momento me agarra una ola y salgo volando tipo 5 metros en el aire... Tipo agarrado de una piola y vuelvo a caer. No. Una locura. Esto te agarra una ola, te tira a la mierda, boludo. Eso mismo, pero seguía arriba del coso yo. ¿Qué? Vale. Uy, a mí me encantaba esto también. Cuando iban a lavar el auto, como que... Nunca me bajaban la cosa esta, ¿no? Seguro se la van a bajar y se va a mojar todo. Si llegamos a los 300.000 likes, vamos a pinchar... Este es los boludos que hacen el... ¿Cómo es el TikTok? El globo, miren. Point, point, point. It's anomaly. Che, pero no le pasó nada. Point, point. Tiene pinta media mojada, como que se le cayó varias veces. It's anomaly. I forget to water my plants. Siempre solía regar la planta. Así que... Lo mejor. Ay, se pinchó la teta. Ay, ay, la mano. ¡Ah, ah! Pero boludo, ¿qué le pasa a la gente? Estás agarrando un cactus. Agarralo bien, te vas a pinchar el culo. ¿Cómo?
No. Vieron que hay perros que son sumamente inoportunos. Mi perro es sumamente oportuno, o sea, no caga en cualquier lado. Es más, solamente caga acá en mi casa. O sea, lo sacas a pasear y no caga en otro lugar que no sea su casa. No, este va y se le aflojó la ola, la agüita fresca le aflojó el ano y bueno. Y se mojó todo. Pero pudo, salió, lo vi. Vi que salió el tronco. Ay, y eso te queda todo jabón en el cerebro. Está acostumbrado a aspirar a otras cosas. Vi algo blanco y... ¡Ah! O sea, básicamente se metió un fierro en el orto, este loco. Che, no está muy disgustado por la situación, ¿eh? Este método de reanimación revivirá incluso a un maniquí. Bueno, se despertó. ¡Hasta la vista, Little Ken! ¡Bye bye! ¡Oh! ¡Bye bye! ¡Oh! ¡Bye bye! ¡Oh! ¡Cabrón! Pero lo tiene enfrente. Go a little closer, yeah. There you go. Literalmente tu compa en el Fortnite. ¡Ok! ¡Hasta la vista! Ah, bueno, ya, si le raba a Guillan. Uy, el caballito está sufriendo. ¡Epa! La tenía clara el caballito. Le chupó un huevo. Claro, es como una piscina, pero tampoco como para hacer eso, boludo. Ahmed Gifu. Tú. Ahmed Gifu. Ahmed Gifu. Boludo, ¿quién se asusta así? ¿Eh? Aparte estaba haciendo ruido con la moto, un quilombo bárbaro. ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Feel good! Pero ya esto es un nivel de confianza absoluto, ¿no? O sea, a partir de acá ya no queda nada. Está tu novia jugando con su gato en pantufla mientras que vos cagás. Nivel de confianza al 100%. Ingeniería nuclear. Le salió igual, ¿eh? Ojo. Le funcionó, ¿eh? A chuparla. ¿Qué es, un bicho? Una rata. Uy, mira cómo corre. Tenía un tremendo drift y se metió bajo una puerta. ¿Qué te pasa? Está distorsionada la Matrix ahí. Tiene una pinta de ver cocodrilos ahí, boludo. Bueno, tampoco para tanto. Te arrastró un poquito, no te revolcó. Te arrastró un poquito. A este lo vi. Que después muestra el auto andando normal. Cuando quieres verte genial en un video, expectativa, realidad. Ah, pensé que iba a explotar algo de fondo. No explotó nada. Sí, no hay nada. No, se tiró la campera en la mierda nomás. Uy, ¿sabes qué va a pasar acá, no? Porque si esto no está tenso, o sea, esto tiene que estar tenso. Y la lancha tiraba un poquito, ella se caía y arrancaba, ¿no? Pero esto cuando, si la lancha va muy fuerte, le arranca los brazos. Literalmente. A
¿Hay alguien entre los invitados que animará esta aburrida ceremonia? No, pero señor, no parece el momento. Pero ¿cómo se le cayó él? Pero aparte tenía cinto y todo, mira, fíjate. ¿Le dieron más bien ahí? Tuki, con el cinto, con todo. ¿Qué don Bola? Hacemos una paliación. ¿Eh? ¡Bam! Muchas gracias. Gracias, oficial. Este para vosotros. Mira la cara, mira la cara. Los dueños de animales se dividen en dos. No, claro, uno tapando al gato y el otro con el gato tapándose. Che, me parece que no era así, ¿eh? El Mario Bros. No, se equivocaron de camiones. Nah, bueno. Se fue la torta. Nah, pero ¿cómo se iba a ir tan lejos? Este pastel. Ah, listo, se fue la mierda, literal. No, no, fíjate cómo le pega al pastito. Le pega al pastito y deja la pelota. ¿Ese humo? ¿Eh? Apareció un humo, pensé que se estaba prendiendo fuego o algo y de repente le cayó agua en la cabeza a la señora. Ay, boludo. No, no, dejate un like y suscribite si hiciste así como yo. ¿Para qué vas a comprar una caminadora, boludo? Si tenés en la escalera mecánica del shopping. El Joker. Quedó disfrazado el Joker ahí automáticamente. Oh. Yeah. Thank you. Wait, you actually look so cute. No, 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 esto. No. No, ¿cuántos litros de birra habían ahí? Bueno, cada vaso de medio litro. El chico de la camiseta número 7 debería reflexionar sobre la facilidad con que ella lo abandonó. Che, buena jodita, Macereta. La voiture est automatique, wesh. Conduite automatique et tout sur Marseille Poteau. Voilà. Voilà. ¿Se manejan solo los Mercedes estos? Ah, pero sos un pelotudo. ¿Qué le estará pasando en la mente, no? Ya
Sufriendo el tipo. Es un niño, boludo. Es literalmente un niño después de haber afanado algo. ¿Qué hiciste? ¿Me puedes explicar qué hiciste acá? 8 años tiene el viejo. O sea, no hay ningún coso roto ahí arriba. O sea, fue el único que le pegó ahí. Fua, boludo. Siempre quise uno de esos cuando era chico, boludo. ¿Por qué nunca me regalaron, boludo? ¿Por qué nací pobre? No, esto es increíble. No, no, esto no te la puedo creer. No, seguramente estaban tratando de pasarlo por acá y vieron el marido de la piba y dijo, che, ¿pero por qué no levantás esto? Y lo levantó. Claro, la mina se le trancó ahí, ya no lo puede sacar, ahora tiene que pasarlo, sí o sí. A falta de uno, 3 cocheras. ¿Sabés qué es lo peor de todo esto? Que ponele que no lo pasaba por la cochera porque no la abrió, porque le dio paja. O sea, ¿por qué lo pasó así el autito, entendés? Creo que, o sea, lo está pasando de forma horizontal en vez de pasarlo de forma vertical. ¿Se entiende lo que digo? O sea, si lo hubiera pasado con las ruedas, una hacia arriba y otra hacia abajo, pasaba lo más bien. O sea, la inutilidad y ser descerebrado en su mayor expresión, ¿no? No. Esto fue un random, boludo. Literalmente le tiró todo el champanete en la nuca. Esto acá en Argentina motiva de cagarse a piñas. Ya que estamos. ¡Salute! Bueno, gente, si les gustó el video, acá te dejo otro para que veas. Suscríbete al canal, forro. Y dejate un like también. Nos estamos viendo mañana. Chaucito.